Lo que quiero es expresar mi sentimiento sobre lo que se tiene que cuidar en Morena. Es decir, cómo se tienen que mantener ideales y principios. Y no dar entrada al oportunismo y a la politiquería. Y desde luego que no haya manipulación, que no haya inducción al voto, que no haya acarreo, que se deje en libertad a los militantes, a los ciudadanos que decidan. Y una última recomendación es que no estén pensando que la gente está dormida. Incluso eso le deseo a todos los partidos, a todas las organizaciones, que les vaya muy bien, que no haya divisiones, que no haya mezquindades, que por encima del interés personal, por legítimo que sea, se ponga el interés superior, el interés general, el interés de la nación. Mi recomendación es: pierden el tiempo los que creen que van a salir adelante haciendo política a la antigüita. Los que no han entendido que esto ya cambió, hay que avisarles. No sirven los acuerdos populares, los arreglos, los enjuagues que se hacían en la época de la política neoliberal. Y lo único que hay que cuidar, apúntele, es bien, que el voto sea libre, que no haya fraude, nada de esos espectáculos de acarreo, de reparto, de despensas. Cuando se está en una lucha de transformación, no debe de influir ni la familia, nada de que es mi amigo, nada de que empezamos a luchar juntos hace 30, 40 años, sí, pero tú ya cambiaste. Y podemos seguir siendo amigos, pero ya no somos compañeros.